sumamente valiosos. Entonces yo creo que si ya dimos este paso acerca de la protección de datos de ciertas empresas, pues también tendríamos que buscar este tipo de acotamiento en redes sociales. Y también nosotros como usuarios ser sumamente responsables, qué es lo que quiero compartir o no. Muchas veces caemos en la tentación de decir, no, yo ya no voy a usar ninguna de estas plataformas, pero también tenemos que crear nosotros un entorno digital seguro, y la forma de tenerlo, de controlarlo, es saber qué es lo que estamos nosotros compartiendo y por qué lo queremos compartir y a quiénes los queremos compartir. En el caso de Cambridge Analytica, era un jueguito que se usaba a través de Facebook y eran más de 280 personas, pero estamos hablando de un universo de millones de usuarios, 280 personas que entraron al juego y a su vez compartieron sin saberlo alrededor de 200 o 250 amigos, y entonces se fue haciendo cada vez más grande y la cantidad de información que recibió esta empresa pues era sumamente puntual para saber a dónde anunciar a ciertas personas o a ciertos productos. Eso nos habla mucho del poder de las redes sociales. No estamos hablando de la deep web como se conoce vulgarmente, estamos hablando del internet que usamos de manera cotidiana.